Buenas noches. Bien, la verdad que hicimos un buen partido, un gran partido, ante un gran rival, sin duda. Donde, bueno, sobre todo en la segunda mitad, hubo goles y, bueno, pudimos llevarnos los 3 puntos que son importantes como siempre. Sí, a ver, son partidos que tenemos que sumar a 3, de visitante, obviamente que tienen un valor extra, y bueno, tenemos por delante compromiso, una agenda apretada, pero amén de eso, cada partido para nosotros sin duda que es fundamental, es importante y el caso de hoy no era la excepción. Creo que estamos bien, seguramente que hay muchas cosas por corregir, obteniendo resultados positivos es más fácil y sin duda que eso conlleva poder seguir creciendo en la estructura, en la idea de juego. Hoy nos tocó variar los muchachos, ir administrando los minutos, como decía anteriormente. A los que le tocó iniciar, la hicieron bien. A los que les tocó después reemplazarlos de igual manera. Así que, bueno, estamos buscando en cada uno de ellos que nos estén dando y nos aporten cosas al equipo y seguir siendo ese equipo protagonista, agresivo. Y creo que por el momento lo logramos y a partir de ahí es que tenemos esas cosas y los déficits seguramente habrá que trabajarlos. Sí, bueno, sufriremos en algún momento alguna de esas situaciones, pero bueno, sabemos que iba a ser así. Por eso el tema de las rotaciones, por eso es el tema de manejar los minutos de algunos de los muchachos, ir haciendo de que estemos siempre de la mejor manera. Así que, bueno, sabemos que va a ser así con el tema de los partidos, jugar cada 3 días con viajes incluidos. Y bueno, el equipo hoy mostró carácter, mostró fortaleza, mostró hambre de querer ir a buscar siempre el resultado positivo y sumar de a 3 y lo logran. No, uno no piensa demasiado, tiene la tranquilidad de que están los dos para elegir en cualquier momento, los dos están en buena forma, de buena manera, así que bueno, iremos alternando, iremos administrando también en el caso de ellos la posibilidad de tener competencia y de tener minutos, así que en ese sentido estamos tranquilos y sin duda que eso para nosotros también es muy bueno e importante. Decimos que sí, preferimos preservarlos para que puedan llegar de buena manera al próximo compromiso. Hoy era un riesgo poder tenerlos en campo o en la banca, entonces bueno, asumimos esos riesgos y esas responsabilidades y como siempre dije, los demás muchachos están siempre para aportar y para colaborar y hoy lo hicieron de buena manera.